también le vuelan la cascarita de la cabeza mientras que le andan pegando con todo. ¡Donald, qué grito! ¡Ah! Gritó ese muchacho. ¡Ah! ¿Cómo gritó Daphne? ¡Ah! Hizo así. Y siguió jugando, pero bueno, eliminada la gente nipón. El equipo japonés que la está pasando muy, pero muy bien al parecer. Y yo siento que el tipo sentía que la podía clochar. O sea, sentía ese para poder. Para mí sintió el balazo, ¿eh? Para mí el balazo. Le dieron un tiro de verdad a la pata, profesor. Le dieron un tiro de verdad a la pata por cómo gritó el player. Mientras tanto tenemos a 52 acá trabajando manos de Bass. A ver Bass qué tiene. Tiene a Daku en el piso, pero queda Fero. Una dupla para 52 y porque se viene abriendo paso porque no está en zona. Morph también por la parte norte trabajando. No, Damar que lo recibe. Tinfal con suma 9 eliminaciones y está completo. Cuidado porque acá puede ser el candidato a llevarse el match. Ay, buena concha tu madre. Está gritando a la gente de Falcon en estos momentos, que parece ser que se la quiere llevar. Vamos a escuchar el estadio gritar mientras que sigue avanzando Post Gaming. Por este lado, cuida con eso. Están haciendo lo suyo mientras que están hablando del susurro de Daphne. El que te hace gritar del susurro, Daphne. ¿Cómo sería que el susurrado el grito del japonés? Pero bueno, están esperando por este lado a Bat, que también se mueve por este lado. Este JB que tiene un representante y 52 que tiene 2, pero 1 en el suelo. Comienzan a pegarse rápidamente mientras que estamos viendo cómo siguen haciendo lo suyo. Solamente nos quedan 4 equipos. De los 4 equipos, solamente Falcon es el que tiene completo. Comienzan a pegarse rápidamente. Joseph que está haciendo su trabajo. Joseph que está eliminando por este lado. La gente de Arabia se vuelve loca porque parece ser que va a tener un rival. Parece ser que va a tener a alguien que puede contenerlos. Pero los árabes parece ser que van a decir winner, winner, y que tienen en cualquier momento. Parece que sí, parece que sí. ¿Tienen la zona? No, ahora no, cuidado porque Gistea en la fase 6 decide beneficiar a Vox. Vox que tiene un noqueado igual, lo tienen que levantar. No, va a estar complicado. Never Alone los tiene localizados desde el fondo y empieza a infligir daño. Resiste el elemento de Tong Jabao ahí en el medio. Bastante complicado igual lo que es el posicionamiento. Queda en una especie de sándwich y las detonaciones de Never Alone que limpian el campo de batalla para Falcon. Lo limpia, lo limpia, lo limpia, que siguen avanzando mientras que estamos viendo cómo sigue la danza de la vida y de la muerte. Y mientras que están avanzando, se está viendo cómo le robaron el vehículo. Bueno, Axelito ya perdió ese vehículo hace rato. Iba a decir que era de él, pero en realidad hace tiempo que no es de él. Mientras que estamos esperando para ver qué va a hacer Falcons, están jugándosela de muy buena manera. Mientras que Bass aparece por este lado, el jugador de 52 eSports parece ser que quiere hacer daño, quiere tratar de exigir el juez. Está muy, muy, muy expuesto. Ahora sí se ve un elemento, lo tumba. Bass que sigue trabajando, Bass que sigue moviéndose. Llega a este tractor, el cual le va a dar una cobertura por unos momentos para poder tratar de curarse, tratar de hacer todo lo necesario para seguir hacia el frente. Te contamos que la gente de Atom está en la posición número 13 con 21 puntos y está muy complicado si no se ponen las pilas. Uy. Complicado, complicada la tabla para el primer día. Recordar que es un formato corto, no hay lugar al error, no hay lugar al error. Mientras tanto Bass sigue adelantando la fila solito, solito con 9 eliminaciones en el hombro. Le conectaban ahí un pixel y es cuestión de nada. Brick lo tiene localizado, empieza a tirar un prefire. Bass no se quiere ni asomar, pero tan zona sí, tan zona. Buena detonación de Powerful, demostrando que también puede sumar eliminaciones. 14 para Falcon. Nada, los equipos que han ganado lo han hecho con buenas kills, profesor. Están ahí, dale, dale, campeón. Dale, dale, campeón. Están por acá avanzándoles Vaz, que solamente queda en este momento Falcon, que parece ser que está ganando el campeonato del mundo. Cuidado con eso. Están ganando la PMWI. Están viéndolo en todos gamers. Victoria, campeonato para la gente de Falcon, que se la llevan. No, que diga, es el mapa número 5. Pero lo están gritando como si se hubiesen ganado todo. Le piden a la gente que se levante. Pero está interesante esto. No, qué sé yo. RT para los atómicos, ¿eh? ¿Para quién? Podemos pasar.